Buenas, bienvenidos a Soulchip TV, yo soy su anfitrión Martín y en el día de hoy voy a mostrarles cómo hacer música para la Sega Genesis o Mega Drive. Como algunos de ustedes sabrán, empecé hace poco a componer canciones para el hardware de la consola de Sega. Ya había expresado mi deseo de volver a escribir música, algo que hacía cuando era más chico utilizando trackers. Hace mucho tiempo que tengo un gran interés por el sonido de la Sega Genesis, ya que para mí presenta una buena selección de posibilidades y limitaciones con las que me gusta jugar. Voy a volver a aclarar antes de empezar, a pesar de que ya lo hice en varias ocasiones, que no soy músico, no tengo formación ni ningún tipo de estudios realizados, solamente sé lo básico que aprendí de chico. Para aquellos que no lo saben, esto que estamos viendo de fondo es Devil Mask, un programa tipo tracker que te permite escribir música para varios tipos de computadoras, consolas o hardware de arcades. Ya había hecho un video explicando cómo funciona, el video es un poco viejo y cuando lo hice apenas lo había probado. Hoy en día entiendo mucho más el hardware de la consola, sus limitaciones y el funcionamiento de Devil Mask, así que probablemente lo actualice en un video nuevo. Algunos de ustedes estaban interesados en ver cómo escribo música y el proceso, así que a pedido de uno de los seguidores del canal, voy a escribir la canción de Battletoads in Battlemaniacs que se utiliza para la pantalla final y uno de los niveles de bonus. Este es un juego que salió para Super Nintendo y no tuvo una versión de Sega Genesis, aunque existe una para Master System, que está un poco incompleta. Pueden ver el video que hice analizando todos los juegos de Battletoads si les interesa. Empecemos de cero. Abrimos el programa y no tenemos nada escrito. Empiezo primero por escuchar el principio de la canción, y el primer instrumento que me interesa transcribir es el bajo, porque me va a ayudar a entender el ritmo y darle forma a la canción completa. En la parte superior de la pantalla tenemos el listado de instrumentos. En este momento tenemos uno genérico que dice INS 0 y los samples que vamos a ver más adelante. Hago clic en Edit para editar el primer instrumento y cargo instrumentos que tengo predefinidos en mi computadora. Lamentablemente no van a poder ver el browser porque esta es parte de Windows y no fue capturado. Los instrumentos de Sega Genesis son básicamente valores que definen todas las opciones de un instrumento, incluyendo los cuatro operadores. Me van a escuchar probando algunos instrumentos hasta que encuentro uno que me gusta. En algunas ocasiones puedo llegar a armar instrumentos de cero y en otras tomo un instrumento existente y lo modifico a mi gusto. Los instrumentos los pueden buscar en foros o extraerlos de canciones existentes de Sega Genesis. Estoy modificando un poco el ataque de uno de los operadores para eliminar un clic que se puede escuchar al inicio del bajo. Luego voy probando la atenuación de los operadores para cambiar levemente el sonido a mi gusto. TL significa nivel total.
Ahora cambio el tono levemente para lograr un sonido más expandido. Me van a escuchar probando notas un montón, debido a que no sé tocar el piano, no tengo uno, y escribo las notas usando el teclado. Como no recuerdo de memoria la posición de cada nota, ni tampoco las puedo reconocer inmediatamente, voy escuchando hasta encontrar el tono adecuado. Un músico de verdad probablemente encuentre el tono más rápidamente. Ahora voy a crear un simple ruido corto para escribir un tic cada una negrita, y así guiarme. Esta canción tiene un ritmo bastante simple de 4 tiempos. Podemos contar fácilmente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 durante todo el tema. Esta zona del programa nos permite controlar la octava en la que estamos y el tempo de la canción. Lo voy a modificar levemente para acelerar el ritmo. Ahora agrego una partitura más a la canción. Podemos agregar una partitura a un canal específico o cambiar todas como en los trackers antiguos. Lo recomendable sería utilizar lo que uno escribió antes para ahorrar espacio, pero todavía no me acostumbro mucho a hacer esto, así que por ahora vamos a armar una partitura completa para cada sección. Aún así, me van a ver repetir algunas partituras para las partes que son iguales, aunque se puede ahorrar mucha más escritura si repetimos partituras para cada canal por separado. Como verán, también se puede evitar escribir copiando y pegando secciones enteras de un canal a otro. Se pueden copiar las notas y los efectos. El off corta el sonido para ese canal. La velocidad a la que se corta el sonido depende de cuánto tarda en soltar la nota del instrumento. Es el valor R en cada operador.
aunque para este instrumento, que tiene un algoritmo de dos salidas, los valores R que más importan son los del operador 2 y 4. Como no estaba contento con el release del instrumento, modificó los valores R de los operadores 2 y 4. El proceso de escritura empieza a acelerarse una vez que voy avanzando, copiando y pegando para ahorrar tiempo. Ya nos damos una idea de qué es lo que hago, así que aceleremos el tiempo a 400% hasta tener el bajo escrito. En el orden de las partituras, van a notar que ya empecé a repetir partes que son iguales, aunque esta es una de las técnicas que más tengo que mejorar. Bueno, ya tengo el bajo. Ahora a seleccionar un sonido de guitarra y empezar a escribir las notas. Ya tenía en mente qué instrumento utilizar, ya que transcribí varias canciones de Battletoads y tengo un instrumento favorito, pero aún así quería probar con otros. El sonido de la guitarra me parece un poco plano, así que lo voy a modular levemente en el operador 2 para darle un poco más de riqueza.
También modifico levemente el tono y el nivel del operador 4, que en este instrumento es el operador de salida, ya que el algoritmo es diferente al del bajo. En este algoritmo, el operador 1 es modificado por el 2, que a su vez es modificado por el 3, y así finalmente por el 4. Ahora voy a jugar un poco con el volumen del canal para lograr el efecto que tiene el instrumento solamente en esta parte. Podría hacerlo con los controles del instrumento, pero es más complejo e innecesario, ya que el efecto solo se produce en esta sección y se puede lograr fácilmente utilizando el volumen del canal.
Otra vez modifico el release del operador 4, el de salida, ya que el instrumento no corta lo suficientemente rápido con el comando off. Ahora voy a agregarle detalles a la guitarra. Estos detalles no están en la versión original de Super Nintendo, pero a mí me gustan y hacen que la guitarra suene más completa.
Sigo con otro instrumento, esta vez con el que compone la primera melodía. Para este instrumento, busco algo que suene levemente parecido. A veces me gusta utilizar instrumentos que suenan parecidos al original. Y otras veces me gusta elegir algo completamente diferente. Depende de la canción y de cuánto tiempo tenga para ponerme a buscar instrumentos, modificarlo o crear uno de cero. Voy a modificar este instrumento un poco
tocando los valores de ataque, retraso y sostenido. En este instrumento, el algoritmo tiene nuevamente una sola salida, el operador 4. El operador 1 está siendo modificado por el operador 4, y el operador 2 está siendo modificado por el operador 3, que a su vez está siendo modificado nuevamente por el operador 4. Si modifico el operador 4, puedo controlar el instrumento en general. Si quiero modificar sus detalles, debería modificar los otros tres operadores. Todavía no estoy contento con el sonido, así que utilizo los canales de audio de otro chip de la Sega Genesis para acentuar el chip YM2612. Podría seguir modificando el instrumento, pero esta solución es más simple y sirve para este tema, ya que no utiliza demasiados canales. Para el otro chip, los instrumentos se pueden crear dibujando el volumen. Voy a crear un beep corto que acompañe al instrumento principal.
Bien, por ahora estoy contento con este instrumento, y digo por ahora porque a veces me pasa que no quedo feliz y lo modifico días o semanas después una y otra vez. Voy a pasar al siguiente instrumento de la melodía, y para este voy a elegir algo completamente diferente a lo que se usa en la Super Nintendo. En la canción original, el instrumento suena a un sintetizador, pero en mi mente siento que algo como una trompeta va a quedar mejor. Y siendo que las trompetas son un instrumento predominante en el tema principal del juego, me parece que voy a seguir ese camino. Thank you.
Esta es una parte compleja, debido a que el instrumento utilizado en la Super Nintendo es del tipo cuerdas, una sección de cuerdas, conocido como strings en inglés. Este es uno de los instrumentos más difíciles de reproducir con el chip de la Sega Genesis, así que voy a elegir algo parecido. El sonido que puse en este momento no me gusta y lo voy a cambiar varias veces. Incluso luego de terminar el video, seguí modificándolo, ya que no me gustaba. Por ahora elegí un instrumento cualquiera y escribí las notas, sabiendo que lo iba a modificar más adelante. Voy a hacer algunos arreglos como agregar eco utilizando los canales que me sobran. Como dije anteriormente, esta es una canción muy simple con pocos instrumentos. Esta es una técnica utilizada comúnmente desde la época de la Amiga, aunque en la Amiga el efecto se escribía agrupándolo con otros instrumentos en el mismo canal, ya que teníamos solamente 4 canales. Cuando los trackers se hicieron más comunes en la PC y la cantidad de canales dejó de ser un problema, esta técnica de eco se hizo prácticamente necesaria para agregar profundidad, ya que en los trackers no teníamos efectos como de coro o reverberación, que sí eran normales en las placas con capacidades MIDI avanzadas. Bueno, ahora llegó el turno de la batería. Como nos sobran los canales, podemos utilizar el canal 6 del chip YM2612 para reproducir samples. Así que voy a seleccionar un par y transcribir la batería. La Sega Genesis no puede modificar el volumen de un sample o cambiar su tono en la partitura, como en los otros canales, así que me van a ver eligiendo samples diferentes para cada tono de los toms, aunque se puede utilizar el mismo sample y cambiar su tono utilizando unas opciones acotadas. Voy a cargar 3 samples diferentes grabados de toms reales para acentuar el realismo de la batería.
El efecto que me ven aplicar en la última columna del canal repite la nota. Existe una gran variedad de efectos que se pueden aplicar. Para este tema, que es mucho más simple, prácticamente no utilizamos ninguno. Pero van a ver más adelante en el video que para temas más complejos es normal utilizar uno, dos o más efectos al mismo tiempo. Ya casi terminamos. Voy a crear una serie de ruidos con el otro chip que también es usado en la Master System para generar los platillos.
Una vez que termino, voy a empezar a retocar los niveles de volumen y agregar los efectos de estéreo. La Sega Genesis no puede manipular estéreo real. Lo que hace es apagar el sonido del lado derecho o izquierdo para simular estéreo. En la Super Nintendo, podemos mover el sonido como queramos de un parlante a otro. También voy a modificar levemente algunas partes, los instrumentos y terminar de pulir el eco. Los efectos que ven arriba eligen dónde queremos que suene nuestro instrumento. 8-11 quiere decir que el canal va a sonar en ambos parlantes, 8-10 en la izquierda y 8-1 en la derecha. En el chip de la Master System no vamos a poner estos efectos porque el chip no los soporta. We'll be right back.
volví a modificar esta última parte. Sigue sin gustarme, así que la voy a volver a modificar incluso una vez terminado este video. Así quedó la canción. Les voy a mostrar partes de otros temas, mucho más complejos, para que vean pequeños ejemplos de partituras con mucho más trabajo encima. Este tema de Battletoads me tomó apenas 4 horas, todas de corrido en un mismo día. Otros temas me han tomado 12 o más horas, separadas en varios días. Thank you.
eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y por favor recuerden que para hacer contenido como este es necesario su apoyo suscribiéndose al canal y dejando un me gusta. Y si quieren, activen la campana, dejen un comentario, síganme en las redes sociales o pueden apoyarme en Patreon o Mercado Pago, donde van a poder elegir el próximo juego a analizar. Nos vemos en el próximo capítulo de Soulchip TV. Hasta pronto.